muchachos, ya estamos listos, ya están formados los equipos. Por favor, hazme una presentación rápido. ¿Quién es el capitán? Porque yo los veo con nivel a todos ustedes. Muy cabrón. ¿Guardado es el capitán o quién es el capitán? Es Córdoba. Muy, por favor. Córdoba, por favor. Ahí está. Platícanos de tu roster y por qué los elegiste. Ahí te va mi roster. Mira, primero que nada empezamos de derecha a izquierda. Está mi compadre Lechugol. Sabemos que es aficionado recalcitrante del América. Por eso trae su equipamiento, el más nuevo que ha sacado el AMEL. ¡Uy! Ya los patrocinan, no, disculpen. Si lo quieren, si les gustó, lo pueden comprar en AME Shop. Ahí lo pueden encontrar. Okay. Sin yo soy de Córdoba, Veracruz. Sí, él es de Córdoba. Así también. Okay. Engordó un poquito a Córdoba. Y bueno, luego tenemos aquí a Diego, que es mi hijo, también americanista de hueso colorado. Y bueno, de este lado también tenemos a un gran americanista. No sé si no lo sabían, ahora ya lo saben. Americanista también. ¿Y jugó, de corazón. Jugó en fuerzas básicas. Cuéntales, por favor, Kalimba. Diles que tú pudiste haber sido futbolista. Sabían, porque lo he contado en las entrevistas. Pero yo iba a ser futbolista, tuve algunos contratos por ahí que decidí cantar. Pero lo que sí no hay duda es que mi hueso está en el AVE. Sí, por supuesto, eso no cabe la menor duda. Y bueno, un servidor aquí a la orden para venirnos a poner en su lugar. Que tal vez lo recuerden por goles como el de la final. De servicio. ¡Cabezazo de Moisés! Muy buen gol. Y aquí tengo uno de Cruz Azul. Y está muy ardido cuando le dije que íbamos a enfrentar aquí. Bueno, di que llegó. Exacto. Les presento a Juanda. No perdió el camión. Les presento a Juanda, de Disney para el Mundo. Feliz por primera vez a poder tener un hueco en la cabeza también, ahorita. Y por lo menos tenemos el mismo peinado, lo que estaba comentando. Dejamos ir a Manuel Negrete Jr., tenemos al buen Tavo Betancourt. Claro, ¿no? Del doblaje, el reggaetón, al fútbol, entonces vamos a hacer algo chido el día de hoy, ¿no? Y también tenemos al buen Shusho Dom, que la vez pasada nos dio el triunfo, güey. Así es. Sí, todos están temblando. Yo también le voy a la América, pero... ¡Tiro al ángulo! Valor, un punto. Primer reto. Tenemos dos aros en los ángulos. No hay más. Valor, un punto. Hay que anotarla en el ángulo. ¡Vamos, Lechuga! ¿Ya están listos? ¿Ya? Sí. ¿Ya? Toma bien. No hay silbatazo, güey. Así que tú dale, papá. Dale, vamos. A ver. ¡Uy! Ligeramente a la derecha. Ah, lechuga, tú traes lechuga, yo traigo pechuga. A ver cómo está la pechuga. A ver, Shusho viene por su primer tiro. Está calentando de forma inadecuada. Sin embargo, vamos a ver si le funciona. Lechuga, no le dé referencia, papá, no le dé referencia. De verdad, está en lo suyo. Ya las piernas le resistieron tres. ¡Ay! Las piernas le resistieron cuatro pasos, de ahí me preocupé. Muy bien, pero lo logró. Hizo el tiro, que es lo importante. Vamos, Lechuga, segundo tiro, papá. Ahí está. Vamos, Lechu. No, Lechu. Qué tristeza, la verdad. Tienes que hacer una imitación antes de tirar. Estuvo bien, culero. Tengo que ir a los árbitros para que de Patricio, ¿no? Estrella. Ahora va Patricio Estrella con la de Patricio, si la meto. Trae look de así calcetín de los 60. No me gusta la gorra, ¿eh? La gorra es un estilo brutal. Se viene el tiro. Por encima del travesaño. Y se viene el tercer tiro de Lechuga, que está adoptando una nueva posición, ligeramente a la izquierda de la cruz. Está en la portería mi querido Pechuga. Está Patricio Estrella en la portería, de alguna manera dándole referencia a Lechuga, que se prepara, apunta y viene el disparo. ¡Ay! ¡Cerca! ¡Cerca! Si esto hubiera sido de pegarle a los postes, hubieras tenido un punto. ¿No era así? No, es en el aro. Avísenme. La invitación de Bob Esponja. Ahí les va un bonito tiro para hacer una cangreburger, por favor. Se viene el tiro. ¡Ay! Cerca nuevamente. Por encima de la portería, pero estuvo cerca. Se va a preparar el Junior, Diego Muñoz, que viene imitando a Sebastián Córdoba, hasta el peinadito de Sebastián Córdoba trae Diego, vamos a ver. Sí. ¿Tu chamaco está en fuerza baja? No, ve nada más. No, fíjate que estuvo un año ahí en el América, con las básicas de América, pero decidió por el estudio. Se fue por el estudio. Así es. Por lo menos que haya uno en la familia, ¿no? Así es, por lo menos que uno estudie. Se viene el Tavo, el primer tiro.
Venga, carajo, venga, venga. Tavo Betancourt. No, que va a meterla, ahí está. Le pegó muy por arriba. Pero ponle la cara del CEO de Badabun y vas a ver cómo le pega. Pues le va a pegar, pero sin problema. A ver, se viene. Diego, por favor, pon un punto en el tablero, si fueras tan amable. No, se fue por un costado. A ver, mi Tavo, viene el segundo tiro. Mi Tavo, mi Tavito del alma. Mi Tavo, 10 cosas que sé de Tavo. Te va a pagar Badabun. ¡Ay! ¡No te pagó! Siento que estamos presenciando los dos peores integrantes de nuestro equipo, de nuestros equipos, No lo sé. No sé del tuyo, pero el mío como que no tiene mucho interés en él. Yo le tenía más fe a Diego. Diego, por favor, vamos, hijo. Vamos. Hazlo por tu padre. ¡Ay! O sea, por lo menos le atinó a la portería, ¿no? Cacheteó mejor. Ahora, hay que ver también el calzado del señor. Sí, el calzado del señor no es el adecuado. A ver, ¿qué nos puedes decir acerca de la tecnología que tienes? Que como Chucho me dijo en la noche, no tuve opción. Perfecto. Gracias. Se va a sacar. ¿Dónde ir a la tienda a comprarlo? Porque en su closet creo que no hay. Y bueno, señores, la tiene con sus zapatos de quién sabe quién al centro. Ah, bueno, esto es personal. El caballero de Disney le va al Cruz Azul, mi vida, y tiene una cuenta pendiente, una asignatura pendiente. Cuando le dije que venía Moy, se puso a llorar, con toda la razón. Yo soy americanista, sé lo que significa este hombre para la institución, pero Juanda viene motivado. Creo que le puede romper la madre. Vamos a ver, por favor. Tiene más... ¡Ah! ¡No! Pero, güey, no entró. ¡Veamos la repetición! Es el turno de Moisés Muñoz, que no patea un balón hace 3 años que fue su retiro. Se prepara, se alista... ¡El tiro! ¡Ay! Con una muy buena comba hacia la izquierda. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste de ese tiro? Se me frunció. Se le frunció. No vamos a preguntar qué, pero se le frunció. Se le frunció, pero no pudo con la presión. Y es una portería pequeña, hay que decirlo. Estos muchachos están acostumbrados a dimensiones más grandes. Y ni así la meten luego, muchas veces. Oye, hay que tomar en cuenta también que Moisés... tampoco trae el calzado adecuado, sin embargo, sí le pegó mejor que el muchacho Shiloh. Segunda oportunidad del Disney XD, veamos si lo logra. Estuvo muy cerca la vez anterior, nada, al centro, un balón muy fácil, la magia. ¿Estás impactado por tener a Moy Muñoz aquí? La verdad que es mucha cabeza. Eso, ¿a poco lo conoce? No se puede. ¿Tú eras? Asumo que no está pensando lo que dice, ¿eh? No estoy pensando. ¿Tú eras de los pendejos del Cruz Azul que se salieron antes de que acabara el partido pensando que habían ganado? No. Segundo intento del arquero del milagre. ¿Por qué no llevaste a Moy Muñoz al Mundial, al Piojo? Pues no sé jugar, si no la para bien, pues es un pendejo. Pues. Pépele su madre. Tercera oportunidad del equipo de los azules, del azul Ciele. Ni a la portería va a ir. Ok, Moisés, en estos momentos es como si estuvieras minuto 90, penal en contra y lo tienes que parar. ¿Te cuesta trabajo? O sea, ¿has vivido esa experiencia? Vamos a dejar así, Lechuga. Minuto 92, tenemos un tiro libre a favor y ya no tenemos a ningún cobrador oficial o nominal. Nominal, así que yo tomo el balón y voy a tratar de poner en ángulo. Aparte traen camisetas nuevas. Nosotros también traemos las retro nuevas. No, la del City, papá. Manchester City. 100% original. Y estas vienen desde Inglaterra. No, de Cuapa. Bueno, Cuapa es chido. Moisés concentrado, se concentra más en el golf. Gracias a ti, el equipo local va a pisar fondo. Mi querido... Va a tocar fondo. Sí, se ve que sí me la sé. No. Ok, no pasa absolutamente nada. Está apenas el feeling, es el feeling del balón. Ya, Kalimba ya supo cómo pegarle a la pelota, entonces para el segundo y el tercer tiro va a ser mucho mejor. A ver, Alex. Este sí es capitán, mira. Mira, se nota inmediatamente alguien que ya tiene varios retos en esta portería.
porque sabe cómo pegarle, pero no importa. A ver, Kalimba, Kalimba viene con el segundo tiro. ¡Kalimba! Tenemos al experimentado cobrador, Alex Montiel. Que viene de hacer aeróbics, ahí están sus calentadores. Miren. Sí, viene de hacer estaba haciendo yoga. No van a distraer, muchachos, no importa lo que digan. Alex, el cuerpo de Chilavert ya lo tienes, güey. Así que vamos a ver si trae el toque. Ya como que como, no sé, porque me habló hoy y se me antojó una torta, ¿no? Sí. ¡Ay, cerca! Buena. Cerca, pero nada. Tercer tiro. Vamos a poner un punto en el marcador, por favor, mi Cali. ¡Ay, no! Muy abajo. Voy a tener que darle con todo. ¿No se recuperó? No se recuperó. ¿En qué aspecto le vas a dar con todo? No, en el tiro al ángulo. Ok. Voy a hacer así, la voy a cachetear, que caiga bonito. No la cachetees, no se puede hacer eso. No tanto, no tanta potencia, pero sí más colocación. Ok. Vas, ok, perfecto. ¡Colocación! ¡No! Que se me está atravesando. Lo que pasa es que creo que te equivocaste de técnica, era más fuerte, ¿no? Siguiente reto, un punto, tiro al travesaño. Tiro al travesaño, valor, un punto. Reta a alguno de los que no te haya tocado. O sea, ¿yo voy primero? Sí. Ok, te reto a ti. ¡Órale, me lo doy! Un reto de altura. En lo que cortaron ya se empezó a hacer enemistades. Juanda y Kalimba como que andan agarrándose. Tranquilo, güey. Tranquilo. Tranquilo, es artista. Él sí canta. Tú nada más actúas, él canta. ¡Oh! ¡Le escupió! ¡No! ¡Rómpele su madre! ¡No! Venga, cachetea. Casi. No fue mala. Muñoz, el señor Muy Muñoz, y baja la bola. No bajó, traía buena comba. Le sobró distancia al señor Muy Muñoz. Hay que levantar el balón primero. Hay que levantar el balón primero. No soy yo quien para decirlo porque no levanté un balón en la primera ronda, pero ahorita lo va a pegar dos veces de tres al travesaño. A Manuel, si lo quiere. ¡Ay, caramba! ¡Ahí está! ¡Oy! Rosó, ¿alguien escuchó el? ¿Escucharon el rozón? Vamos a hacer esto ¿escucharon de la manera más democrática posible. No, vamos con el camarógrafo. Aquí está el camarógrafo. No seas mamón. Aquí está. No. Veamos la repetición en la cámara. ¿Qué puedes decir de ese tiro, Alex? La verdad fue pésimo, güey. Es que quería hacerle como la panenca. Ok, pero mal. Pues salió la palanca, ¿no? Sí, bueno, muy malo, güey. Dale. ¡Nada! Kalimba, ¿a quién retas? ¿A quién retas? Mira, a mi compadre, a ver qué trae. A ver, Juanda. ¿Vas? Me gusta esa rivalidad. Ya estoy de productor. En este último tiro de Moy le podemos poner... ¡Ay, mi pendejo! Ay. ¿Sí? ¿Se puede? Sí se puede, mi George. Ok, gracias. Adelante. Con... ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Es bonito y carismático. No, por arriba. ¡Ay! No, es a tu compañero, güey. Es al travesaño. Y quiero decir algo. En los entrenamientos, pegó dos postes. O sea, no sé qué está pasando con Juan. Vamos, Kalimba. No, Kalimba. Y aparte Juanda es bien problemática. Juanda sí es muy problemático, es para desconcentrar. ¿Esto da una diva? Sí, la verdad que sí. Pero es perra, por mi amiga. Por la edad, ya sabes, estos... ¿Otra estos vez? Futbolistas... ¿Qué es al travesaño, no a tu compañero, güey? Ya van dos. Kalimba, vamos. Kalimbe, ¡se prepara! ¡Venga, no trae nada! La verdad sí pegó, pero en el poste. Mira, aquí es donde viene... No, le faltó. Hermano, ¿a quién vas a retar? Acá, mi los servidor. Tíos. Al Chucho. Los chavos, los jóvenes, los chamacos. Te quiero, Diego. Venga, no desconcentren a Diego. Ahí está. ¡No mames! ¡Uy! Cerca, wey. Eso. A
apretaron el asterisco, ¿no? Sí apretaron el asterisco. Más o menos, más o menos. Igual. Bueno, aquí, pónchala. Nada más así, pícale suavecito. Vas a ver cómo va a entrar. No, no. Así pégale, así pégale. Demuéstrale cómo se hace. Vamos, Chucho, demuéstrales, demuéstrales, cabrón. Ahí les va. ¡Ahí está! Nos diste esperanza, Chucho. Gracias. Sí, güey, no gracias, mames, gracias. Me emocioné. Ya di todo, ya. Ya, si las cago las otras, dale, sí, más. Sí, ya no importa. Y bueno. Somos amigos. Tú échale, tú. ¿Quieres ver cómo le pegué nada más a lo pendejo? Diego, ¿cuál fue tu estrategia? Tirarle a lo pendejo y pegó. Perfecto. Sí. Vale, vale. Así, Diego, así, mira. Vale. Mira. Ay, mucha pinche calidad, te mucha técnica, pero... Demuéstrales nuevamente cómo, por favor. Se viene el punterazo. Punterazo, efectivamente, pero no. Esta no bajó, no bajó, no bajó. Vamos, Diego. Ay. Fuerza, pero no hubo colocación. Ahí está. Híjole. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Lecho contra Tavo. A ver, vamos a ver este enfrentamiento. 10 cosas que no sabías de Tavo. La primera, no tiene zapatos deportivos. Ni para tirar. La segunda. ¡Ay! Vamos a ver si le funcionan los zapatos, que están medio culeros, pero bueno. No, 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 bueno. ¡Poste! ¡Muy bien! Vamos a ver, Lechuga. ¡Uy! Intimidación por parte del rival. Intimidación. Hay más chance. Crema. A ver, vamos, mi Tavo. Pero no le pegues a la válvula. ¡Bien! Ay. Por lo menos que vaya a la portería. Es lo único que se les pide. Por favor, vamos con el tercer tiro de Lechuga. ¡Ay! ¡Hijo de su madre! ¿Es el tercer y último o es el tercer reto? Tercer reto, pero aquí las cosas pueden tomar un giro impresionante, señor. Okay, ¿por? Porque es el aro en movimiento valor 2 puntos. Valor 2 puntos, ok, perfecto. Sí, señor. Tiro al aro giratorio. Valor 2 puntos. ¿A quién retas, Lechuga? Yo reto al caballero. Al caballero de la noche. Juanda contra Lecho. ¿El caliente? Órale. ¡Nada! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Esa ahí era en el reto anterior. Necesita espacio el señor. No, bueno, se encabronó. ¡Ay, ay, ay! No entiendo. Muy bien. Se esperó hasta que el anillo le dejara de girar. Sí, sí. ¿No? Le metió colmillo. Pero ni dejándole de girar, pudo. Ya probé con la colocación. Ya probé con la fuerza. Y ahora prueba esta. Ahora los voy a sorprender. Ok, vamos. Ahí está. Vamos, Lechuga. Oh, no, no, bueno. Esto fue lo que hizo Lechuga con su zapato de fútbol. Lo cual indica que le pegó terriblemente a la pelota. ¡Lárgate, Lechuga! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Miren cómo camina para girar el arito, ¿eh? A ver. Calimbiña. ¡Opa! Calimbiña de nacimiento, por lo menos sí la gira bien. Y este señor le pega fatal. Señor, ¿a quién le quiere romper su madre? A ti. ¡A mí! ¡Me retó el Junior! ¡Ay, no! No, por nada más porque no giró. Está esperando a que termine de girar. Cerca, cerca. Pegó en la parte de abajo. No le peguen tan duro porque se va a enojar la niña. Del aro. ¡Ay! Vamos, Diego. A ver. No, ahora sí estuvo muy lejos. Y me
Ahí está. Gira, 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 gira. Pues él ya se encabronó del giro. Ya va a movérsela a su papá, pues así que no. Claro, siempre el padre apoyando al hijo, ¿no? Saludos a los Slim. Su papá ya está grande. ¡Ah! ¡Eso se metió! ¡Eso se metió! ¡Eso se metió! Viene la última oportunidad para Alex Montiel, quien presenta un modelo de shorts con licras Dorian Gray y licra abajo, o sea, trae la doble licra. Ah, qué buen giro, me gustó como le da vueltas al anillo. Ok, ay, mi pendeja sabe, ¿no? Lo que tiene que hacer la producción. Ay, mi pendejo, ay, mi pendejo. Giovanni Dos Santos contra Antonio Mojamón. Ahí va, señores. Miren nomás. ¡Oh! ¡Eh, sí fue! ¡Sí fue, güey! ¡Sí fue! ¡Neta! ¡Neta! ¡Neta que sí fue! ¡Por Dios! ¡Por Dios que fue! A ver, ya vimos, tuvimos oportunidad de ver el VAR, la toma no está al 100% clara, sin embargo, yo la voy a dar por buena porque sí alcanzo a ver que pega el balón y entra, justo en el giro, así que sí valió. Ahí te va, ¿listo? Listo. Ahí va a empezar a girar. La tecnología es slow motion también, ¿eh? No. Déjame verlo, no estoy seguro. No. A ver, quiero que imites a Kalimba tú. Sí. A ver, no. Es que no lo tengo enfrente y me chivea. A ver, ¿cómo sería Kalimba? Ve un poquito, a ver. Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar. ¡No! Se te olvidó que el cielo cae a cachos si no estás. Se te olvidó que siento en mi interior un eco que no puede hablar. Ay, fácil, güey. Es chucho. Pues le ensayé hace rato. De Vicente Fernández a Kalimba. No hay diferencia. Venga, papá, sí puedes. Se te olvidó que. No. Que yo sin ti no puedo respirar. Se te olvidó que es negro el calle. Si no estás. Se te olvidó que es en mi interior un eco que no puedo andar. No, ese sí no fue. Las cámaras rodando. El balón todavía no. Apunta. Ahora me toca a mí retar y voy a retar a Tavo. ¿Ok? Vamos. No. Elegí la competencia más feroz. Profesional aquí, pero. Venga. Iba al centro, Si la mete Moisés, hay una beca para. ¡Ay! Me gustó, Bien. Tuvo idea. Si la mete Moisés, van a dar 10 tortas a. ¡Ay! Ya sabes. Con esto los matamos. ¡Ay, rebote! ¡Ay! ¡Oh! Todos vivimos al Carlos Bar, ¿eh? ¿Por qué los futbolistas siempre contestan igual cuando los entrevistan después de los juegos? Lo que pasa es que la verdad se hace. Se hizo lo que se pudo. Intentamos todo el tiempo, la verdad, estuvimos cerca, hubo varios intentos que fueron muy buenos. Lamentablemente, bueno, así es el fútbol, ¿no? Pasa que en ocasiones aciertas, otras vas a fallar y, bueno, no nos queda más que seguir trabajando. Pónganle el año que quieran de la historia y así contestan todos. Vamos con el último reto y el último reto tiene
peluches. Golpea al peluche. Valor, un punto. Peluche pequeño, dos puntos. Kalimba y Tavo. Duelo de cantantes, cuidado. ¿Quién comienza? Kalimba, vamos, Kalimba. Vamos, Kalimba. ¿Por qué no pusimos uno abajo, güey? También eso. Pongamos algo abajo, güey. Ahí está abajo. Vamos, mi Tavo. Por arriba, bien. Cerca, pero no. Bien. ¿Cuántos puntos por el Tavo? Te regalo dos y le pegas a Tavo. ¿El tiro? Kalimba se quiere sacar la espinita. Le está dando, yo creo que le está ganando un poquito ahí el ego. Vamos, okay. Tavo. Venga, Tavo. ¡Listo, cabrón! ¡Ay, güey! No le quiero meter presión a Kalimba, pero es su último tiro. Y no he hecho nada. Y no has hecho ni uno. ¿Sabes qué pasa? Me gusta mucho el fútbol, sí confío y sigo diciendo que soy muy bueno para el fútbol. No estoy tan acostumbrado a estar rodeado de pendejos. ¡Qué pendejos! Les dije. No, sin ocasión, no he hecho pues. Nada. ¡Y se va el cero, Kalimba, señoras y señores! Se fue por el chico. Y venga, Tavo no canta mal las rancheras, también se va a ir en cero. ¿Te vas a ir en cero? No, le voy a dar al Spider-Man. Eso, cabrón. Cantándola, vamos. Tienes muy buena técnica. Hay arañas abajo también. Sí. Anda contra Diego. Sí. Ahora son los dos más chavos. La juventud. La juventud. Vamos a ver si la juventud hace algo. El azul. Nada. Vamos, Diego. Vamos, Diego, a la portería. En la portería, ¿no? En el cuadrito, en el rectángulo. Que vaya al cuadrito. Les voy a dar un tip. Ajá. Tírenle a la portería y ya tienen probabilidad de pegar. Tiene más probabilidad. No, güey. Ahí era el aro. Está pegando muy guardado, pero no. Si el látigo tuviera nombre, ¿cuál sería el tuyo? Daniela. Daniela, muy bien. Sí, el tuyo. Dana, saludos. ¡Y! ¡Ah! Si es hijo o no de muy bien. Vamos, anda. ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Qué buen tiro, eh! ¡Qué buen tiro! Le intentó pegar al dron y le pegó al peluche. ¿Le pegamos al piloto del dron ahorita, cuenta? A ver, por 5 puntos. Se viene Alex por 5 puntos. Ay, cerca. Cerca, pero no. Voy a sacar la escena. ¿Te falta uno o ya terminaste? Chingón, güey. Como ya se siente ganado, pues ya es como ya. No, cabrón, tres dedos. Es para asegurar la más cabrón. Pues no aseguró absolutamente nada porque la pelota se fue por encima de la portería. Pues a ver, seguro, no lo vi. ¿Para quién es el mundo? Para los que se arriesgan, voy todo por el todo, al ángulo. Ahí está, al ángulo. ¡Ay! Casi le pega el dron. Vamos, lechuga, vamos. Inténtalo, por favor. Se viene el tiro de lechuga. ¡Ay! Vamos, mi Alex. No. Lechuga, ¿te vas a ir en cero? Se fue en cero. Mira qué horror, mira nomás qué horror. Fíjate que después de los 12 tiros, bueno, lleva 11 apenas que lo acaba de ver hacer, ya entendí que él avienta la pierna, deja caer tantito la timba hacia donde quiere que vaya y nomás, sí, no, y nomás hace así y ¡pum! La fuerza la lleva la timba. En este momento se va a acordar de sus asados. Mira, ya no, no. Sonrió. Es un honor estar con el Moisés Muñoz. Ojalá él pudiera decir lo yo mismo. Yo siento muy bonito, pero la verdad, estoy ganando, amigo. Haz lo tuyo. Voy a meter la chida. Me acaba de enseñar donde las arañas hacen su nido. ¡Qué horror! Enrique Borges. ¡Porca! Muy con su peinado de príncipe valiente desde hace años ya.
imponiendo estilo después de aquel honguito. Ahora tiene esto que mire cómo le... ¡Ay! Pelusa. Mira. Lo que sí. Tangas. Exacto, sí. Algo. ¡Mira nomás! Señoras y señores, ¡ganamos! Gana el fútbol. No. Sigan a Diego.Muñoz23 en sus redes sociales, en su OnlyFans, redes sociales. @Moimu23, Instagram y Twitter también. @Lechugol. Kalimba Oficial, donde me encuentren, soy uno negrito así. Ahí lo van. Muchas gracias, muchas. ¿Qué opinas? ¿Te sacaste la espina? Me la super saqué, hermano. Es que la verdad que por fin pude vapulear a Moisés Muñoz y compañía. Eso me encantó. Y bueno, hermano, un placer. La verdad que muchas gracias por esta oportunidad. Síganme en mis redes sociales, Juanda Penagos en Instagram, Penagos OK en todos los demás. ¿Estamos de acuerdo que el MVP es el señor Xuxo? De verdad, gracias. ¿Qué pasa en el fútbol? ¿Qué pasa cuando uno es jugador? Lo flepan. ¡Ah! Es que así es, güey, así es. Quiero que jugara con Ramón Muñoz, soy súper fan de él, lo quiero mucho y aparte siempre ando viendo cómo le ganamos al Cruz Azul. De verdad no tienes una idea cuántas veces lo repito y gracias por estar aquí, gracias Alex por invitarme. Eso. @Xuxodom, @Xuxo-dom. Y para que algunos brillen, otros tenemos que quedar en ceros. ¿Cómo estás de tal? No, muy bien, muy motivado. Creo que di todo por el equipo. Fui el único que hizo algo de calidad el día de hoy. Y bueno, me da mucho gusto. Gracias a todos. Es un placer. Me encuentran como Tavo Betancourt en todos lados. Eso, chingado. Muchachos, no nos despedimos. Vamos a la fletada. Madre santa. Échale mi Alex. Venga, Alex. Ahí está. Sin piedad. ¡Y doble! ¡Y doble en la cara al Moisés, A la cara al Moisés. Vamos, viene mi Tavo Betancourt. ¡Fusílalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ay! ¡De rebote! Ahí está. Leche gol. ¡Oh! ¡Versalleski! ¡Qué buen putazo! Velo. Este güey se los pide todos, ¿no? ¡Ay! ¡Caray! ¡Caray!